mujer de 35 años, oriunda de Ciudad del Maíz, dio a luz en los baños del Hospital General de Riverde. La autoridad médica refiere que la mujer nunca se registró en urgencias, que llegó directamente al baño del área viejita del nosocomio y cuando se dio cuenta ya estaba dando a luz. Fue el director del hospital, Daniel Herrera Campos, quien narró cómo es que sucedieron los hechos, donde madre e hijo están en perfecto estado. Bueno, es una paciente de 35 años, es una paciente sin control prenatal. Ella acudió en dos ocasiones al hospital y acudió ya en los últimos meses de su embarazo, los dos últimos meses de su embarazo. Es una paciente que trabaja en forma irregular en diferentes... Trabaja en una, como en una feria o algo así, entonces permanentemente se están moviendo sin control prenatal, sin apego al hospital. Realmente no llevó un control médico adecuado. Ella se encontraba en Ciudad del Maíz, empieza con trabajo de parto, le avisa a su esposo, se vienen rápidamente para acá, llegan a la parte viejita del hospital, como ustedes mencionan, le dice al esposo: ahorita vengo, voy al baño. Ella va al baño, el marido le dice: aquí te espero, y bueno, pues resulta que iba al baño porque tenía la sensación de pujar y era su bebé. Inmediatamente llegó el personal de ginecólogo, una ginecóloga de nosotros, llegó a atenderle el parto, porque ya era imposible moverla de donde llegó a cualquier otro lado. Se atendió el parto, afortunadamente, sin ninguna novedad. Todo bien. Aquí la situación es, que la paciente no llevó un adecuado control, que no tuvo una cercanía con el hospital ni los servicios de salud, y bueno, pues es lo que condicionó esta situación. Pero mamá y bebé en buenas condiciones. ¿Qué fue? Fue un varón, me parece, ¿verdad? Fue un varón.